Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo en esta hermosa mañana del día 4 de diciembre del año 2017, sobre las 10:45 de la mañana, con ustedes la ingeniera Sandra Liliana Yaya Vilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.gov. Bien, vamos a empezar a dar curso al desarrollo de emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es Video Inmobiliaria número 44, módulo contabilidad, entrega número 2. Vamos a ver el proceso que se refiere al recibo de caja. Entonces, puntualmente, prestemos bastante atención cómo es el ejercicio de esta parte. Lo primero es que nosotros, cuando estamos trabajando en esa parte del recibo de caja, vamos aquí a tomar nuestro rumbo hacia la base de datos relacional, negocios efectivos, proyecto inmobiliario. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Ahí estamos dentro, cargando la base de datos. Bueno, bien, en el anterior video, como fue cuando empezamos, pudimos apreciar que en esa parte de los documentos contables o instrumentos contables le hacíamos un aporte a la parte del contador. Recordemos en el proceso, cuando entramos en el contador, que actualizamos los contadores, hablábamos del recibo de caja, que a este, por ejemplo, le pusimos, para empezar el año nuevo, o sea, el año 2018, entonces ponemos 18, el número 4, el 01 que representa el mes, y el 00 que representa la iniciación de esos documentos, queda 184-01-00, ¿de acuerdo? Entonces se escribía, se guardaba y se sale de aquí, y salimos de aquí. Una vez estamos dentro, entonces vamos a empezar la contabilidad, a hacer el generamiento de ese instrumento contable que se representa en el recibo de caja. Entonces, ya vimos lo que era la parte de la cuenta cobro, vamos a tratar el tema del recibo de caja. Bueno, cuando hablamos de un recibo de caja, nosotros tenemos puntualmente tres elementos a atender. Uno es el agente, otro es el proveedor, otro es el tercero. Cuando estamos tomando el agente, entonces entendemos que es una persona que trabaja con la agencia inmobiliaria, ya se encuentra inscrito y tiene sus datos respectivamente. Cuando hablamos de un proveedor, es una persona que nos suministra producto o servicio. Entonces, el detalle es que el proveedor no es una persona que existe, no es una persona que existe. Y hablamos del tercero. El tercero es una persona común como cualquier otra, no es agente inmobiliario, pero tampoco es un proveedor. Pero puede ser una persona que tal vez está haciendo la separación de un inmueble por algún hecho, que quiere poner un tantico de plata para que no le vayan a ceder el inmueble a otra persona y se lo y le respeten, ¿no? Esa parte. O de pronto está dando plata porque de pronto hay un proceso de promesa compra-venta o de corretaje, ¿sí? También puede ser a nivel del caso de los arriendos. Pero cuando se trata de los arriendos, es una persona que generalmente no se ha hecho inscripción todavía de esa parte y simplemente está como en proyecto. Bueno, en este punto del recibo de caja, lo importante, entramos la emisión del documento. Cuando nosotros entramos la emisión del documento, entonces escribimos los dígitos, primero los del día, luego los del mes, luego del año. Entonces escribimos, por ejemplo, vamos a decir, digamos que este es el de enero, 0101-2018. Una vez le damos un Enter, él nos va a llevar a un cuadro lista donde se expresan tres opciones. Una es el agente, otra es el proveedor, otra es el tercero. Vamos a hacer, por ejemplo, la del tercero. Vamos a pensar que el tercero, este viene y se activa. Aquí ustedes pueden ver, dice 3 puntos raya, pagado a... Y ahí se menciona, en este caso, el nombre del tercero y su número de identificación, ¿correcto?
Si al escribir el nombre del tercero, vamos a entender una cosa. Cuando nosotros hablamos de un tercero, nos referimos a una persona que por ninguna parte de esta base de datos está agregado. Si yo lo intento agregar allá en personas y acá lo intento visualizar, no procede. No hay lugar. Aquí el nombre del tercero simplemente es una persona de la que vamos a recibir un dinero, pero aún no está referido. ¿Sí? No está referido. Entonces, escribimos el nombre del tercero. Vamos a poner un ejemplo. Jiménez, ¿sí? Jiménez. Podemos así anotar ahí Jiménez con minúscula, como quieran, o Jiménez con mayúscula. Jiménez o Talora Francisco, por ejemplo. Le damos un enter. Número de identificación de este tercero. Vamos a decir que es el 7900123-1. ¿Listo? Cuando le damos un enter, veamos dónde para él. En el momento en donde damos el enter, dice valor del pago. Este tercero, ¿sí? Va a darnos un dinero. Del recibo de caja, vamos a generar un pago. Entonces, por este tercero le vamos a pagar, por ejemplo, 350 mil pesos. Le vamos a dar un enter. En ese momento va a pasar al concepto. Cuando pasa el concepto, pues uno anota el concepto. Vamos a decir que se está haciendo un abono por elaboración de una web. ¿Sí? Punto, no más. Le vamos a dar un enter. En ese momento, cuando le damos un enter, sucede que se prende el subformulario porque muchas veces cuando se hace ese pago, hay veces, ¿no? Vamos aquí. Hay veces que, aquí con alt flecha abajo, hay veces que se debe referir retención en la fuente o retención del ICA o por otro concepto. Si vamos a hablar de la retención de la fuente, entonces uno simplemente pone la retención de la fuente y ahí se da lugar a un valor. En este momento, él no está situando un cálculo con respecto a ese valor del pago y la retención de la fuente. Si yo le anotara un valor, por ejemplo, vamos a decir que esa retención de la cuenta fue del 10%, y le decimos que el 10% de 350 son 35 mil pesos, 1, 2, 3, y le damos un enter. Obsérvese cómo él ya toma el cauce en el total deducido y ya pone el valor allá. Si yo le sigo agregando más cosas, yo le voy a decir, bueno, aquí fue otro deducido que se le hizo, que de pronto por efectos de algo que se debía, en fin, bueno, vamos a poner 25 mil pesos, ¿sí? Entonces ya damos cuenta que vale 60 mil. En el momento en que salimos de acá, mucha atención, salimos de acá, vamos a salir de acá dándole control y tabulador, control y tabulador. Cuando le damos control y tabulador, nos sale la suma, ¿no es cierto? Pero no sabemos cuánto es la suma. ¿Qué pasa si nosotros cogemos y le damos un clic acá? Un solo clic a valor a pagar. Clic. ¿Sí? Clic, clic. Cuando le digo clic, clic, entonces nos dice valor a pagar 350 mil. Es decir, el valor no lo dedujo, o sea, no tomó el valor del deducido y lo presente allí. Entonces, un total deducido ahí es que sencillamente 350 menos 60 mil serían en este caso en el orden 290 mil. Entonces ponemos 290 mil, ¿sí? Y le damos un enter. Cuando le damos un enter, ¿para dónde cae el cursor? ¿Dónde cae el cursor? En este momento el cursor lo vamos a anotar. Bien, entonces aquí tenemos que, vamos a describir la suma, ¿sí? del instrumento contable. Escribimos 290 mil pesos en moneda corriente. Podemos describirlo así, abreviado, moneda corriente. Listo. Damos un enter. En ese momento se carga efectivo. Entonces, si hemos recibido la plata, si estamos dando la plata en efectivo, pues marcamos. Si no, simplemente pasamos a cheque, escribimos el número de cheque, el número del banco, o sea, el ítem del banco,
y no más, ¿de acuerdo? Y no más. Por ejemplo, aquí, si el banco, hay veces que las personas cuando se les paga, le dicen a uno, la plata que me va a pagar, hágame con eso una transferencia. Entonces uno le dice transferencia bancaria. Eso se anota aquí, en este punto, pero solo si uno está pagando al banco. No está haciendo un cheque, sino está haciendo directamente una transferencia. Cuando se hace una transferencia directamente, entonces uno activa acá y simplemente pasa aquí, por ejemplo, y aquí escribe transferencia bancaria. Una vez que el documento lo está, se guarda el registro. ¿Sí? El sistema va a preguntar que su recibo de caja se guardó exitosamente, luego puede imprimir o enviar por correo. Entonces le dice aceptar. Y después vamos a decir, entonces imprimamos el registro. En el momento en que el registro se imprime, ¿sí? Entonces acá tenemos un clic y ahí está el documento a la vista. Dice 290 mil. ¿Por qué? Porque está haciendo el descuento, o sea, los deducidos, que son la red de fuente y otro concepto. ¿Sí? Y no más. Eso es todo lo que presenta este documento. Y acá, pues, el recibo de caja generalmente, pues, extendemos aquí esto un poquito más, lo alargamos, ¿sí? Porque el número como es bastante grande, entonces vamos a abrir un poquito más. Pero bueno, no se preocupen que todos lo vamos a aplicar minuciosamente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí ya prácticamente este primer recibo de caja queda listo. Bueno, veamos otro caso con respecto al recibo de caja. Vamos a hablar otra vez. Vamos a hacer, por ejemplo, otro recibo de caja. Este recibo de caja, otra vez, la misma fecha, enero de 2018. Cuando le doy un enter, él cae en el cuadro lista que está a la derecha, que es agente proveedor tercero. Entonces yo le voy a decir, vamos a hacer el de un proveedor. ¿Sí? Entonces, dice acá dos puntos raya, pagado a. El proveedor es una persona a la que comúnmente nosotros le pagamos. Puede ser la persona a la que le compramos todos los elementos de la cafetería, o puede ser a la persona a la que le compramos, por ejemplo, papelería, cosas de ese tipo. Entonces vamos a pensar que le pagamos pues a Panamericana. Entonces vamos a poner aquí Panamericana. Y el billete Panamericana, 800, 900, 100, raya 2. ¿Listo? Le damos un Enter. Entonces, cuando le damos un enter, el concepto inmediatamente se prende. ¿Qué concepto vamos a dar? Bueno, pago de elementos, ¿sí? Pago de elementos de papelería para uso de la oficina. ¿Listo? Le damos un enter. En ese momento, dense cuenta que cargó inmediatamente su formulario porque está esperando que nosotros hagamos un registro de todo lo que compramos en ese momento. Entonces le damos un enter, ahí aparece el número del recibo de caja que se está emitiendo en este momento, que es el 184-01-02. Entonces acá le decimos, en este caso, otro concepto. Entonces, en el otro concepto, usted tiene la vía de poder decir acá, por ejemplo, parar acá y decirle raya, y decirle, por ejemplo, folders, ¿sí? ¿Y cuánto valen los folders? Entonces, digamos que cada folder, teníamos que comprar 10 folders y cada folder costaba en ese momento 5.500 y son 10, son 55.000 pesos, ¿sí? Ahí. Entonces, dese cuenta que en ese momento el total deducido prende, ¿no? Cuando el total deducido prende, entonces nos da la oportunidad de que nosotros podemos anotar allá el valor a pagar, ¿sí? Ok. Vamos aquí a escribir otro elemento, ¿sí? Entonces, otro concepto. Entonces, aquí devolvemos, le decimos esferos, ¿listo? ¿Cuántos esferos? La caja costó 15 mil pesos, ¿listo? Y ya tenemos un orden de 70 mil pesos. Si yo no quiero continuar metiendo más datos, yo puedo seguir ahí metiendo y metiendo y metiendo, pero no quiero más. Yo le voy a decir así. Control presionado con la tecla tabulador. En ese momento cae en la parte que dice la suma. Entonces decimos son 70 mil pesos moneda corriente. ¿Sí? 70 mil pesos moneda corriente. Entonces, cuando le damos acá en valor a pagar,
digamos un doble clic, ahí aparece 70.000, ¿sí? El valor pago no se genera, ¿sí? Si yo acá le doy doble clic, ahí no pasó nada. Si yo le di doble clic aquí, a veces sí pasó algo. Bueno, entonces acá digo que lo pagué en efectivo y nada más. Entonces guardo el registro, doy a aceptar y luego procedo a imprimir. Entonces en ese momento ustedes podrán observar, aparece aquí 70.000 y aquí está la lista de lo que se compró. Entonces podemos meter datos. Esto obviamente en la medida en que vamos metiendo datos puede ir ampliándose, ¿no es cierto? Bueno. Clic derecho y cerrar. Vamos a ver el caso de un agente. Un agente. Vamos a generar un recibo de caja de un agente. Entonces escribimos la fecha 01/01/2018. Enter. Agente. Entonces ahí le damos la letra A. Cuando le damos agente, obsérvese que aquí dice 1 punto raya, pagado A. En ese momento, ahí digo yo F4, pues ¿qué va a suceder ahí? Pues que está a la lista todos los agentes, ¿sí?, que tiene la agencia inmobiliaria. Entonces vamos a poner un ejemplo, vamos a poner, digamos, este. ¿Sí? Entonces te aparece el nombre del agente y aparece la identificación del agente. Luego cae en el concepto. Entonces ahí en el concepto simplemente uno dice que vamos a pagar. Vamos a pagar, digamos, vamos a hacer un pago, abono, gestión, la venta de un de inmueble ubicado, ¿sí? Ubicado, bueno, ubicado en la dirección, bueno, digamos, por ejemplo, número 7, ¿sí? En la dotación, bueno, vamos a poner aquí carrera 15, número 92/18, por ejemplo. Bueno, ¿listo? Y le damos más detalles a todo lo que va pasando ahí. Cuando le damos un enter, ¿sí?, entonces se prepara el elemento que corresponde a su formulario para hablar de los deducidos. Es obvio que nosotros cuando le vamos a pagar el dinero a una persona, pues tenemos que hacer deducciones de retención de la parte, que le damos aquí un enter. Acá, por ejemplo, vamos a retenerle. ¿Cuánto le vamos a retener? El 11%. ¿Pero sobre qué valor? Entonces, si en ese momento yo digo, bueno, yo tengo allá mi calculadora y digo, le voy a pagar 4 millones de pesos, ¿no es cierto? Si en ese momento yo le pongo aquí, por ejemplo, acá, le pongo el valor, ahí. Le digo, voy a pagarle 4 millones 500, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y le doy un enter, ¿sí? Ahí apareció el concepto. Si en este momento yo entro acá y le digo la retención en la fuente de esos 4 millones 500, vamos a pensar que son el 10%, ¿sí? Entonces son 450.000, 1, 2, 3, ¿sí? En este momento aparece el deducido, ¿correcto? Si acá en el valor a pagar yo le digo clic, clic, entonces, ¿qué observamos acá? Para el caso de la gente, hizo inmediatamente la diferencia. La diferencia, es decir, tomo valor pagado menos lo deducido y nos da el valor a pagar. En este momento, entonces ya, si nosotros le damos un enter, ¿sí? ¿Dónde va a caer él? Bueno, puede estar cayendo, o sea, aquí en este punto podríamos hacer el enfoque directamente a la suma, ¿sí? Ahí. Y a la suma simplemente escribimos el valor, 4.050.000 pesos moneda corriente, ¿sí? Hay cosas que se pueden obviamente mejorar y mucho, pero todo cuanto se quiera mejorar ya implica que hay que tratar con el propietario, hay que exponer que se pueden hacer mejoramientos. Esto al hacerlo representa que su trabajo puede valer más. Yo le pongo los puntos principales acá. Si usted está haciendo este trabajo, por ejemplo, usted hizo una aplicación para una inmobiliaria, siempre he dicho algo muy importante que yo lo paso, lo digo porque es una experiencia que tuve y la comparto con ustedes porque no quiero que a otras personas les pase lo que me pasó a mí. En este trabajo de la inmobiliaria, yo cometí un error, un gran error cometí. Yo no le vendí a la mente, le vendí a la gente. Eso fue lo que yo hice. No le vendí a la mente, sino a la gente.
Y empezando, yo no preparé el código rectiles, se llama así. El código rectiles no lo preparé. Es decir, nunca hablé del dominio, nunca hablé del reconocimiento, nunca hablé de la libertad, nunca hablé del placer, bueno, etcétera, etcétera. Nunca hablé de esas cosas. Me limité simplemente a acentuar el problema de mi condición económica frente a la persona con la que estaba negociando. La persona con la que yo negocio es una persona que tiene opulencia, tiene bastante solvencia, tiene afluencia económica sobrante, bastante. Es una persona que más bien se apoya en mirar, bueno, esta persona tiene necesidades, pues por las necesidades, como dice un dicho por ahí, ¿no? La necesidad tiene cara de perro, dice un dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La persona llega y dice, esta persona tiene necesidades, entonces yo voy a esperar a ver hasta dónde ella puede bajarle el precio a las cosas para yo aprovechar lo que me está ofreciendo, y entonces yo ahí sí tomo la cosa. En ese momento, lo que les digo yo a ustedes es que yo tuve un error tenaz, bajar mi valor de mi trabajo, subastar mi trabajo como si fuera una subasta. No apoyé todo lo que yo tengo en fuerza, no lo apoyé. ¿Qué no apoyé? Mi habilidad. No apoyé mi conocimiento. No apoyé mi destreza. No apoyé mi competencia. No apoyé lo que yo sé hacer. No le di firmeza. No le di firmeza a mi trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo al final digo, este trabajo vale 800 mil pesos. La persona, claro, ahí sí por 800 mil pesos, ya se tranza. Dice, uy, sí, claro, hagámosle. Cuando eso no era el valor. El valor de este trabajo fue marcado por 2 meses. 480 horas. 480 horas. Cada mes tiene 240 horas laborables, ¿no? El salario vigente en Colombia es de 737.177. Multipliquemos eso por 2, eso nos da arriba de 1.500.000. ¿Sí? Más o menos. Estamos hablando de 2 meses, por lo menos 3 millones. Pero como usted es una persona que tiene saberes, se le ponen 4 millones. Es decir, este trabajo era de valer 4 millones. Se le paga a uno le pagan 4 millones. Entonces, ¿qué pasa cuando le pagan a uno 4 millones? Que, por ejemplo, en esta circunstancia, que nosotros vemos que hay cositas que faltan, se puede mejorar, pero ya no tenemos que estar pidiendo el dinero, ¿no? Ya no tenemos que estar pidiendo el dinero, porque si nos han desembolsillado, nos han desembolsado, digámoslo así, 4 millones de pesos es suficiente para uno decir, vamos a hacerle buenas mejoras a esta aplicación, mejoremosle el tiempo cuando entramos al tercero, lo que tiene que hacer, que, por ejemplo, cuando se incluyen algunas cosas, que de una vez rebote allá, que si estamos cargando su formulario, entonces hay total deducidos, entonces haga un descuento. Es decir, hay más situaciones que se deben referir en cuanto al código BBA para que esto quede mejor. ¿Ve? Es eso. Entonces, una invitación que yo les hago muy de manera formal a mis amigos y amigas es que cuando usted esté en el trance de negociar, recuerde algo muy importante y se lo voy a decir acá. Recuerde algo muy importante y se lo voy a decir acá. Primera, cuando usted venda, ojo a esta palabra, cuando usted venda, y esta oración, véndale a la mente, no a la gente. ¿Sí? Esa es la parte más importante. Bueno, la segunda parte es, utilice en su porción total el código reptiles. Ustedes me dirán, pero Sandra, ¿por qué nos estará diciendo eso en este video que se está tratando desde el recibo de caja? Bueno, les estoy diciendo esto porque ustedes se están dando cuenta que el recibo de caja, bueno, hemos hecho esto, pero ven que le faltan cosas, ¿no es cierto? Faltan cosas, ¿sí? Yo no lo hice así, adrede, dejarlo así, porque sí, lo hice así para simplemente mostrarles a ustedes que cuando se trata de la contabilidad, a la orden van a salir muchas cosas que hay que tratar, muchas. Y ahí sí nos van a empezar a estar pidiendo. El dueño de la aplicación nos va a estar cada nada llamando. Oye, mira, que es que tenemos que hacerle esto. Oye, tal cosa. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a activar. Ahí es donde vamos a activar. Vamos a activar el código reptiles, vamos a aprender a hacer muy bien la venta, vamos a aprender a venderle a la mente, más no a la gente. Bueno, yo pienso que con esto ya cerraría este video
porque ya les he mostrado buena parte de esta parte del recibo de caja. Y solo espero que ustedes me comenten después lo que hayan de esto aprendido. Bueno, entonces acá nosotros simplemente nos preguntamos, ¿este valor que se está girando se pagó en efectivo, se pagó en cheque, etcétera? Si se pagó en cheque, pues uno emite el número del cheque. Digamos 4567890 y un 88 y un 99, porque digamos que ese es el número del cheque. Le damos un enter, abrimos aquí el F4 y aquí le decimos, mira, el cheque se hizo en Aveva Rank. Ahí, ¿sí? No hubo transferencia, no hubo nada, simplemente al agente inmobiliario se le pasó un cheque que se encuentra identificado con ese número. Que muchas veces más adelante, si uno quisiera hacer con eso una conciliación bancaria, podría partir de ahí, ¿sí? Porque el dato está quedando guardado. Bueno, le damos un enter y ahí simplemente vamos a guardar el registro. Vamos a decirle aceptar y vamos a imprimir. Cuando imprimimos, observe lo que pasa. Aparece 4.050.000. ¿Por qué? Porque aquí ya aparece la referencia de la retención de la fuente que se le practicó a esa persona. 450.000. Se imprime el documento. Si esta partecita que está aquí arriba, ay, 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 esto quedó numeritos acá, muy sencillo. Por medio de a esta parte. Por medio de esta parte, hacemos un clic derecho y simplemente lo que hacemos es ajustar el diseño. Pero, bueno, la idea es que eso no suceda así, ¿no? La idea es que no suceda así. La idea es que usted, que es el desarrollador, bueno, se tome la molestia de arreglarlo un poquito y ya verán que en el próximo video eso se ha reformado un tanto. Entonces, cerramos acá el documento. Salimos de acá, terminamos la gestión de este proceso, que es el recibo de caja. Fue para mí un placer poderles hablar sobre este tema. Fue para mí un placer poderles comentar un poquito de lo que yo acabo de aprender en pocos días sobre cómo se hace una venta a la mente y no a la gente. ¿Cómo se trabaja el código Reptiles? Ustedes me estarán preguntando, Sandra, ¿de dónde sacó esa fuente de información? Bueno, El nombre de la persona que tiene todos estos videos tan altamente interesantes se llama Jurla Cleric. Se llama así, Jurla Cleric. Pero ustedes dirán, ah, pero ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se escribe Jurla Cleric? Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño pase a YouTube. Acá tengo uno de ellos, ¿sí? Donde mencionamos al amigo Jurla Cleric. Ahí está. J, U con diéresis, R, G, E, N, Cleric, Jurla Cleric, Jurla Cleric. Jurla Cleric es un personaje que activa mucho los procesos de la neurociencia. Marketing con la neurociencia, neuromarketing. Bastante bueno, muy efectivo. Entonces yo me voy a apuntar a dos autores tan buenos en este momento como son Jurla Cleric y este otro que es el amigo que trabaja con Alibaba, ¿sí? Este otro que habla sobre los 8 hábitos de pobreza que le das de tus padres, ¿sí? Y te mantienen ahí como firme en esa pobreza. Entonces, recomendaciones para que nos vaya mejor, porque no solamente se trata de que usted sea un excelente diseñador, un excelente programador en esta materia de Access, y bueno, y si usted quiere trascender, hacer mucho mejor que esto, bueno, prepárese desde ya un poco más en aprender sobre PostgreSQL, porque ese también es muy súper bueno, ¿sí? Aparte de la programación, arribe un poquito más hacia PostgreSQL, porque todo esto a usted de mucho le va a servir. En esta vida, como lo dijo Jurla Cleric, él decía que nosotros tenemos un problema muy grande como seres humanos, y es que cuando vamos a comprar casi que siempre está activado es el subconsciente y no el consciente. Entonces, ¿qué pasa? Que casi siempre compramos cosas que tal vez ni siquiera vamos a usar, como me pasó a mí con este caso. Yo vendí una aplicación para una agencia inmobiliaria que curiosamente la persona que la compró ni siquiera se ha tomado la molestia de mirar de qué se encuentra ello compuesto. ¿Cómo hacer?
increíble la cosa, ¿no? Ahí estamos aplicando el subconsciente. Ni siquiera ha volteado a mirar la aplicación. Lo más curioso es que la aplicación sí la están mirando ustedes, porque yo la he ido exhibiendo, la he ido ilustrando en detalle a detalle para que ustedes la vean. En este momento tengo un buen seguimiento sobre esta aplicación con esta cantidad de videos en esta serie, que es la del proyecto inmobiliario, y me doy cuenta que hay mucha gente que le importa, hay mucha gente que le interesa. Entonces, ahí vamos basándonos en que tal vez muchas veces la gente compra más con el subconsciente que con el consciente. Entonces, por eso dice Jurlan Clary que hay que aprender a venderle a la mente y no a la gente. Mire, ahí está, Jurlan Clary. Aprende a venderle a la mente y no a la gente. Eso es parte de la neurociencia que usted hoy por hoy tiene que aprender. Y aquí viene otro muy interesante que se llama Un crimen llamado educación. Estoy viéndolo, no les puedo contar todavía mucho de eso, pero lo estoy viendo. Yo como docente me interesa mucho ese tema, pero más adelante podré tener la oportunidad de poder hacer un buen debate, un buen apropiamiento del tema para llegar a ustedes contándoles ese detalle. Bueno, entonces ahí está, para que lo tengan presente. Bueno, mis amigos, me despido, les acepto sus comentarios, su like, su suscripción, les acepto que me regalen un voz a voz con otras personas, compartan este video si les gustó. Si usted encuentra que en su grupo social existen personas que están estancadas, que están bloqueadas, que no han podido avanzar y están requiriendo, como se dice, muy rápidamente, así ya de primeras, clases de videos como este, donde se está presentando la originalidad y la novedad en la manera como se aprende a hacer paso a paso a través de los proyectos, este es el perfecto regalo para que usted lo pueda en este momento proporcionar en esta Navidad que arranca. Entonces, ahí le queda apuntado el detalle. Y como siempre, cualquier duda que ustedes tengan, no duden en coger allá la web docencial www.infoyayate.ga, escriban allá el nombre, el correo electrónico, el asunto, el cuerpo del mensaje, me mandan todo lo que me quieran contar. Si me quieren de pronto decir, ay, Sara, hay cosas que tratan, no hay problema, yo estoy aquí completamente de corazón abierto para escucharles a ustedes y de una manera muy, 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 ¿cómo se puede decir? Muy activa, quiero ayudar. Igualmente, pues también yo acepto las propuestas de trabajo que ustedes me planteen. Yo trabajo no solamente de manera presencial, también trabajo de manera virtual. Yo he trabajado con personas de otros países, he trabajado con gente de México, he trabajado con gente de Panamá, con gente de Guatemala, de Costa Rica, de Chile, de Argentina, con gente de Perú, con gente en Colombia, con gente en España y con gente en Australia. Yo he tenido cualquier cantidad de experiencias interesantes y puedo decir que de todas las experiencias interesantes que he tenido, también he ganado buenas cosas cuando he trabajado con gente que está en otros países, porque esto implica que tengo que mejorar notablemente toda la inserción de mis herramientas de las TIC, ¿no es cierto?, para poder trabajar bien con ellos. Así que, por ese lado, no hay problema, hay buena experiencia y con mucho gusto estoy aquí lista para poderles colaborar, asistirles, orientarles, asesorarles, ayudarles en el desarrollo, en la construcción de su proyecto que quiera usted emprender para manejar el control y la administración de su negocio. Nos vemos entonces en el próximo video, número 45, que también va a estar muy súper bueno. Hasta pronto.